Perdí mi casa, salí de mi casa un día y ya nunca volví. ¿Y cómo fue que decidió volver a México? Yo nunca decidí volver a México. Yo pensaba nunca volver. Nunca. Yo ya no vuelvo nunca más a México. Pero no hay que decir de esta agua no beberé, ¿eh? Lo último que escribí, un artículo sobre mi llegada a México. Fue lo último. Yo quería investigar por qué las cosas tenían un revés. Entonces me parecía que enseñaban lo bonito y escondían lo feo, ¿ves? Si pudiera le echaba un borrón a toda mi vida. ¿No ves que no he hecho más que tarugadas? Yo podía haber hecho algo bueno, ¿verdad? Empecé a escribir porque, ya te lo he contado, estaba en Berna muy enferma. Y me empecé a acordar de mi infancia y entonces escribí los recuerdos del porvenir. Elena, ¿eres feliz? No. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Tampoco soy desdichada. Soy neutra. Oye, Elena, ¿para ti qué es la felicidad? Algo que no se alcanza en este mundo. ¿Dónde se alcanza? Pues tal vez en el cielo, si lo alcanza uno. ¿Y por qué no se alcanza? Porque somos malos, oye. No sé si les ha pasado que se sienten como perdidos en el mundo, sin nada donde apoyarse. Yo veía, ¿no te has fijado que entran rayos de luz en la mañana y se ven en los rayos esos de luz? Hay polvitos de colores azules, verdes, amarillos, que están girando, girando, girando. Yo me imaginaba que cada polvito de esos era un mundito chiquito y que allí vivían gentecitas chiquititas.